Domingo para Gloria por ti, Este es el paso de las hermandades hacia el Rocío por el río Guadalquivir. Coria se convierte en cruce de hermandades cuando muchas llevan ya varios días de camino. Salimos el sábado. El sábado, o sea, ya llevan 48 horas de camino. ¿Qué tal? ¿Cuántos kilómetros al día? Uy, yo qué sé, eso vamos a lo loco. ¿Cuándo nos lleven? ¿Cuánta gente? Unas 600, mami. ¿Cuántas carriolas llevan? 65, cosas así. O sea, que tardan un ratito en cruzar el Guadalquivir. Sí, sí. Han empezado a las 9 y por lo menos hasta la 1 tenemos horario de paso. ¿Te cuentas solo de Málaga? ¿Y para ti es la primera vez o no? Segunda. La segunda, veo que te fue bien porque repites, ¿no? Bueno, que vaya bien. ¿De dónde venimos con los bueyes? Desde Frigiliana. Son muchos kilómetros. Bueno. ¿Y cuántos al día más o menos? Hay días que se hace 30, hay días que se hace 7. ¿Y los bueyes cómo lo llevan? Bueno, si no hace mucho calor, lo llevan bien. Son las 11 de la mañana y ya llevan un rato cruzando. La mañana a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto, ¿no? ¿Y hay días incluso antes? Sí, sí, de al margen lo levantamos a las 6 y media, ¿no? Sí, sí, es levantamos temprano. A mí me dice la gente, dime tú de dónde eres. A mí me dice la gente, dime tú de dónde eres. ¿Cómo se lleva el camino? Bien, bien, todavía segundo año. Segundo año, y repite, eso es que el año pasado fue una buena... Espero que muchos años. Veo aquí hijas, nietas, abuelas. Sí, sí, sí. Se va familia. Yo creo que vienen aquí como tres generaciones. ¿Tres generaciones? Sí. ¿Usted cuántos años lleva haciendo el camino? Este es el de 16. ¿Y lo haremos un 17 y un 18? Yo creo que la Virgen me deja hacerlo. Yo llevo 30 años. ¿30 años? O sea, casi los que tiene, ¿no? Unos poquillos más, tengo unos poquillos más. ¿Y qué tiene el Rocío? Que uno se coge vacaciones y lo deja todo para hacer el camino. No se puede explicar, eso tiene que hacerlo todos los años. ¿Y cómo se aguanta tantas horas, siete días, caminando? Aquí el cuerpo se transforma y ya no pesa. ¿En una hora cuántos viajes dais? Más o menos 20 viajes. ¿Esta es la semana de más trabajo para vosotros? Sí, esta es la semana de más trabajo de todo el año. Las hemos visto que ya han cruzado y ahora vuelven a cruzar. ¿Por qué? ¿Para cruzar con otro significado? Porque es una cosa... Es inexplicable, no se puede así explicar con palabras, es un pecado para nosotros, ¿verdad? Eso no se puede, eso no se puede explicar, eso hay que vivirlo. ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Maínas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcillo Divino! ¡Viva! ¡Viva el Pastor de Málaga! ¡Viva! ¡Vámonos! Hace 3 días aún por delante para ver a la Blanca Paloma, pero la emoción les hace disfrutar de cada paso del camino. Eso es lo que hemos visto hoy por Coria del Río en el Guadalquivir y en Huelva.